¿Cuál es tu radio de trabajo? De Bolívar alrededor son entre 30 y 40 kilómetros. ¿Qué hace? A la redonda. Del cultivo que sea. Del cultivo que sea, lo que sea. Y también tengo para desmalezar. ¿Ah? Se desmaleza para que vengan las pasturas buenas. Vos una alfalfa también la podés cortar, desmalezar sería, y nace la alfalfa nueva. Eso sería el principio. Los primeros cortes por ahí lo haces limpieza y después viene todo alfalfa. Todo el verano te viene la alfalfa sola. En los últimos años nosotros podemos apreciar que en Bolívar volvió a resurgir la ganadería año tras año, aún en la época la de ganadería y los tambos que ha sufrido muchos altibajos, que bueno, que hoy más o menos creo que ha aumentado un poquito la leche y están un poquito mejor. Están un poquito mejor. No están bien del todo, pero están un poco mejor. Bueno, vos ves esa repercusión al momento de y sí, porque forraje, te llaman mucha gente y hay mucha consulta o mucho trabajo y eso te das cuenta que está mejorando mucho todo esto. ¿De qué época del año hasta qué época es tu fuerte de trabajo? Mi fuerte de trabajo arrancaría ahora y tenemos 4 meses para trabajar tranquilos. Ahora tenemos 2 meses que no podemos parar, después paramos un poquito, después seguimos ya otros 2 meses. Enero más tranquilo, sí. Como dice que la gente está levantando la cosecha. Y después sí, largamos de vuelta muy bien. Son 4 meses, casi 5, bien, de mucho trabajo. Así que bueno, se espera buenos cultivos, se esperan buenos rendimientos. Muy buenos rendimientos, hasta ahora lo que vengo haciendo, este año como nunca, al haber tanta agua, arranqué el 2. Sería el 2 de octubre. La unos primera, 20 días antes. Te unos diría, 20 ¿no? días antes, que nunca había arrancado un 20 de octubre, arranqué a hacer trabajo. Y vemos que, nos llega prácticamente, bueno, no somos muy altos, pero, sí, pero tenemos una vena bastante buena, sí. Hay mejores también, hay mejores. Teniendo en cuenta que la gente que tiene un cultivo para hacer forraje, no siempre es el mejor cultivo el que usa para cosechar, pero ves un cultivo de no, calidad. Y acá ves mucha calidad y ves mucho grano. Porque por ahí hay avena que puede estar buena, puede estar muy alta, que se fue en vicio, pero por ahí no tiene grano. Está metiendo planta, pero no está metiendo grano. Acá tenemos planta buena, buena hoja y buen grano. Vos segás, venís a los 4 o 5 días, hacés los rollos, ¿los trasladás? Los traslado al campo, los que hago para mí los traslado a... Si arreglo con el hombre del campo, lo dejo en el campo, y si no, lo llevo a un lugar físico mío, con el camión, y si el cliente pide que haga el traslado, hago el traslado al campo. Pero eso es un servicio, o sea, el servicio de rollos está incluido el traslado. No, el traslado es aparte. Es aparte, pero... Que normalmente el traslado se hace en invierno. Yo todo el verano hago rollo y todo el invierno hago viajes. Para mí y para clientes, ¿no? Eso también es importante. ¿Vos y podés sí, a... porque yo puedo brindar todo el servicio completo desde que lo hago hasta que lo llevo al campo, digamos, hasta las vacas casi. Y lo más importante, la gente te quiere ver, te quiere contactar, ¿a dónde? Y tenés para llamar al teléfono 2314-616869. Y ahí te encuentran a cualquier hora del día. A cualquier hora, mientras tenga señal. Bueno, estás en el campo, porque andamos trabajando. En el campo, ya sabemos que la señal... Si no puedo dar un teléfono claro, que sería, que a veces tenés más señal, sería 2314-550829. Ese sería para contactarme cualquiera de los dos números. Sí, siempre la noche, el mediodía son los horarios más habituales. Más habituales, pero cualquier hora, porque en este trabajo, en verano a veces andamos toda la noche también. Andamos de día y de noche. Todo el día se corta y toda la noche se hace rollo para que tenga un poquito de humedad el pasto, para que el grano no se caiga. Si yo hago rollo de día, la semilla se cae. En cambio de noche, que hay humedad y hay un poquito de rocío, la semilla queda pegada y se puede enrollar todo y no cae ningún material al piso. Sacaste un tema muy interesante, que era la humedad del cultivo. Yo hoy paso la segadora, me llueve mañana, no puedo venir cuando tengo que hacer. ¿Cuánto repercute? ¿Cuán importante es eso? ¿Cómo lo revierto? No, tenemos que esperar un par de días que tire un poco, que haya sol y un poco de viento. Y bueno, y ahí le pasamos un rastrillo, esperamos medio día más y lo hace. El rastrillo lo levanta. Lo levanta y lo acondiciona. Lo deja acondicionado y lo hace que se seque. Y si el pasto está muy pasado de seco ya, agarramos y salimos a hacer rollo de noche. Andamos toda la noche. Siempre que si hay un poquito de viento de noche, mejor.
porque no cae el rocío fuerte y podemos andar toda la noche. En verano más de una vez andamos de noche, más de una vez. Normalmente todo lo que es el verano. Y después, bueno, ya vamos viendo, tenemos que ir esperando, a veces hay que esperar. Para arrollar no es todo el día arrollar. A veces hay que estar esperando 2 horas, 3 horas en la casilla hasta que el tiempo baja el sol un poco y salimos a arrollar, porque seca y eso. Tiene que haber buena humedad, pero tampoco excedida. Hay que jugar con el tiempo todo. Sí, continuamente nos tiene jugando el tiempo. Así que bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer hacer la nota. Siempre sirve mostrar todas las aristas que tiene la actividad agropecuaria. Bueno, esta es una más. Y bueno, la conservación del forraje, tan importante en estos tiempos. Sí, bueno, muchísimas gracias por venir y bueno, ya nos estaremos viendo. Asadito de por medio. En algún asado.